Grabando. Vale, pues vamos a seguir con esta tercera sesión de este estudio que se llama Próximo, y el título para hoy es Próximamente Buenas Noticias. Vale, en la primera sesión, ¿alguien se acuerda de lo que estábamos hablando? ¿Nos aproximamos? No. Oh, mira, ve, Dios próximo. Dios el que se aproxima. Vale. Yo dibujé la imagen de Dios. A mí me tocó con quién. Con Diana. Y alguien dibujó un rey mago, pero aún no ha querido dar la cara. Yo dibujé un sol. Yo no sé quién dibujó el rey mago. En la primera sesión hablamos acerca de eso, de que tenemos un Dios que es cercano, es un Dios que es próximo y que quiere relacionarse con cada uno de nosotros, ¿no? Quiere que estemos conectados con Él, y esto a su vez nos lleva al segundo punto, que ¿cuál era? El roce hace el cariño. El roce hace el cariño, ¿y de qué trataba? Para el próximo. Hablar a hablar también, sí. Amar a quiere que estemos conectados con Él, pero a la vez quiere que estemos conectados con su iglesia, ¿no? Hablamos también de que no solamente estamos llamados a vivir una espiritualidad de manera individual, sino también colectiva, porque nos necesitamos los unos a otros para crecer y para... pues crecer espiritualmente, ¿no? Debemos mostrarnos vulnerables, que fue una de las cosas que más remarcamos, y tenemos que ayudarnos a eso, a crecer. Tenemos que amarnos genuinamente, porque en esto es que los demás van a conocer que amamos a Dios, ¿no? Van a conocer a Dios si nos amamos los unos a los otros. Un momento. Ian, baja eso, por favor. Baja el volumen. El niño subió eso de repente. Vale, y decíamos también que nuestro amor, el amor que nos tenemos los unos a los otros, tiene que chocarle a la gente, en el buen sentido, ¿no? Por eso es que pienso que la iglesia tiene que ser multicultural, multirracial, tiene que haber variedad de personas para que no piensen, pues mira, estos se reúnen simplemente porque tienen la misma nacionalidad, tienen la misma costumbre, tienen la misma cultura, sino que vean que hay algo mayor que es lo que nos une, que es el amor de Dios, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca de que no debemos guardarnos la buena noticia solamente para nosotros, todos encerraditos en la iglesia, amándonos mucho los unos a los otros y compartiéndonos todo el rato la buena noticia los unos a los otros, sino que esta buena noticia es para compartirla con el resto del mundo, ¿no? Y aquí es donde les quiero lanzar una pregunta, pero no para que la contesten, sino para que la vayan mascando. ¿Qué estamos haciendo para llevar la buena noticia? O más directamente, ¿qué es lo que tú estás haciendo personalmente para llevar esa buena noticia? Porque aunque el llamado que tenemos a llevar la buena noticia es para la comunidad, ¿no? Para lo que es la iglesia en general, también lo es a nivel individual. Y a veces descansamos mucho, nos relajamos en que otros ya lo están haciendo, otros que tienen el don de evangelismo, pues son los que se van a encargar de eso, y yo me relajo un poco, ¿no? Y descuidamos esa parte. Tenemos la mejor noticia de todos los tiempos, pero muchas veces evitamos compartirlas con otros, pues, por miedo a ser rechazados, miedo a ser tachados de raritos, miedo a no saber expresarnos, y muchas veces también nos agarramos al miedo que tenemos a la falta de conocimiento, ¿no? De, ay no, qué miedo, que me voy a poner a compartir y a lo mejor me van a preguntar un montón de cosas difíciles que no voy a saber contestar, y nos agarramos a eso. Y se nos olvida que tenemos una obligación moral de compartir las buenas noticias. Nos pasa como con muchas otras cosas, ¿no? Que creemos que lo de compartir las buenas noticias es una sugerencia y no es un mandato. Pero vemos ahora sí pasa la siguiente, en Marcos 10, 16, del 15 al 18, que dice,
y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí puse la lectura más larga, pero solamente me quiero centrar en la primera parte. Y vemos que aquí no hay una sugerencia. El verbo ir, donde dice ir y predicar, el verbo predicar, que dice predicar, está en imperativo. Y el modo imperativo es un modo gramatical empleado para expresar mandatos, órdenes, solicitudes, ruegos o deseos. No está en un modo que está expresando de, oye, si a ti te parece, si te apetece, si te acuerdas de vez en cuando, no es, está en imperativo, es un mandato, es una orden, tenemos la obligación. Y en la lección pasada, el jueves anterior, aprendimos varias cosas de las que quiero destacar, especialmente dos. La primera, que recordamos, porque son cosas que ya sabemos, es que la salvación no nos la merecemos, sino que es por gracia, la recibimos por la gracia de Dios. Y la segunda es que tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Es extender esa gracia que hemos recibido de Dios para con nosotros, que no nos la merecemos, y agarrar esa gracia y extendérsela a otros que quizás tampoco se la merecen. Y este segundo punto está basado en Mateo 10, versículo 8, que dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Donde podemos ver otra vez el verbo en imperativo, dad, no dice dar en infinitivo, dice dad en imperativo. Es nuestra obligación moral compartir, pero no debemos sentirlo como si fuera una carga pesada, ¿no? Como, Dios, qué pesadez, ahora tengo que estar haciendo esto que a mí no me gusta, que a mí no me nace naturalmente. No lo tenemos que percibir así, aunque sea una obligación moral, tenemos que percibirlo como un privilegio, como una alegría, el poder ser portadores de buenas noticias. Y en este mundo en el que vivimos, pues tenemos información por todos lados, ¿no? Tú enciendes la tele, hay información, la radio, información, en el móvil hay información, en todos lados hay un montón de información, ¿no? Y entre toda esa información, pues también a veces nos encontramos con muchos bulos, ¿no? Y a mí una cosa que me enerva es que me manden cadenas de información, ya me enerva que me manden cadenas, ¿no? Directamente, de mándale esto a 10 personas y vas a recibir una bendición. Ya eso me molesta, pero me molesta más todavía cuando me mandan cadenas de información que no ha sido contrastada. O como cuando la gente comparte noticias que son falsas, pero las comparten en sus perfiles de Facebook, de Instagram o de donde sea, simplemente porque tienen un titular que es escandaloso, un titular que es sensacionalista. Y la mitad de las veces ni siquiera se han parado a leer qué información es esa, de dónde saca la fuente, ni siquiera se han parado a leerlo, pero mucho menos a contrastar esa información, ¿no? Y como les decía, hay muchísima información a nuestro alcance. Y la información ya sabemos que es poder, ¿no? Por eso hay gente con malas intenciones dispuesta a manipularla para obtener algún tipo de beneficio. Cuando estaba la cosa revuelta en Venezuela, empezaron a circular un montón de audios de WhatsApp, pues, contando una serie de historias que después resultaron ser mentiras. Cuando empezamos con lo del coronavirus, también empezaron a circular una serie de audios que también eran mentiras, no era sino para meter miedo a la gente y con informaciones que eran falsas. Pero esto de los bulos y de las informaciones desvirtuadas no es algo que sea nuevo de esta época, ¿no? No es algo que nos hayamos inventado nosotros ahora. Esto siempre ha existido. Lo que pasa que a la hora de estar hiperconectados y tener información por todos lados, pues es algo que es mucho más evidente y es algo que es mucho más usual. Vamos a ir a Mateo,
lo vamos a proyectar, pero si quieren buscarlo, Mateo 28, del 11 al 16. Y aquí vamos a ver cómo los romanos, pues, se la apañaron para ocultar el hecho de que Jesús había resucitado. Y dice, mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión a los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros les respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Como no podían hacer nada para remediarlo, de repente el cuerpo de Jesús ya no estaba y no había nada que ellos pudieran hacer para ocultar ese hecho, se sabía que enseguida esa noticia iba a correr como la pólvora, pues lo que hicieron fue inventar un bulo, ¿no? Un bulo para poder tapar un poco el escándalo que se iba a formar si eso se llegaba a conocer, ¿no? Y vemos cómo sobornaron a estos soldados romanos y les dijeron que mintieran y que si algo pasaba, pues ellos les iban a proteger su vida, que no se preocuparan, ¿no? Y a la misma vez que los romanos estaban inventando esta mentira, a la misma vez que estaban intentando tapar todo esto, pues se empezó a esparcir, por otro lado, la buena noticia de que Jesús había resucitado. Y aún después de haber pasado 40 días, ¿no? Pues sabemos que Jesús resucitó y luego estuvo 40 días más andando entre la gente. Y a pesar de que después de 40 días él se mostraba, pues muchos decidieron creer en el bulo, ¿no? Y eso pues pasó unos pocos días después de la muerte de Jesús. Imagínense todo lo que ha desvariado la noticia hasta llegar al día de hoy. Hay mil teorías para negar la existencia de Dios, incluso algunos se atreven a negar la existencia de Jesús cuando hay suficiente base histórica como para saber que él fue real, que existió, pero algunos más atrevidos dicen que Jesús ni siquiera existió. Pero el Evangelio, las buenas noticias, a pesar de que la gente se ha empeñado a lo largo de los siglos en desmentirla, en desvirtuarla, en inventar historias alternativas, pues vemos que sigue estando ahí, ¿no? Y el Evangelio son buenas noticias. Es un mensaje sencillo, pero que a la vez es complicado de entender para nosotros, ¿no? Es complejo. Y lo podemos resumir en tres palabras, y es que Dios te ama. Y esto para nosotros, como creyentes, está cargado de significado. Dios te ama. Pero para el que no es creyente, pues empiezan a surgirle una serie de dudas, porque va dependiendo de la imagen que ellos tengan acerca de Dios, ¿no? El primer día estábamos viéndolo, que si preguntamos quién es Dios o cómo es Dios, pues te van a contestar una cosa u otra dependiendo del contexto de esa persona. Para unos, Dios es un Dios que es opresor, para otros, Dios es un Dios libertador, un salvador, para otros, Dios es un Dios que está siempre enfadado, que exige sacrificio de la gente para calmar su ira, para otros es opresión, y para otros pues ni siquiera existe, ¿no? Y para otros como nosotros, pues para nosotros es amor por encima de todas las cosas. Dios te ama, por un lado, ¿no? Por un lado vemos la imagen que tienes que tener de lo que es la persona de Dios. Y por otro lado está lo que tú entiendas del amor. El concepto del amor también se ha desvirtuado mucho. Y muchas veces lo confundimos con sexo, con atracción,
con cordialidad o con lo que sea. A cualquier cosa le decimos amor, ¿no? Tenemos un concepto del amor bastante desvirtuado. Así que la frase es sencilla, Dios te ama, pero es difícil de comunicársela al oyente, dependiendo del bagaje que lleve, dependiendo de su cultura, dependiendo de la imagen que se haya hecho en su cabeza acerca de lo que es Dios y acerca de lo que es amor, va a entender otra cosa totalmente distinta a lo que nosotros entendemos. Dios es un Dios de amor que nos está enviando como embajadores de buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias, no? Esto lo podemos ver en Marcos 1, versículos 1 y versículo 15. Que dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Por fin, ya estoy en el versículo 15, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Y ese es el mensaje, ¿no? Esa es la buena noticia y a la vez es complejo. Es que el reino de Dios se ha acercado, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en la buena noticia. Pero en lugar de acudir a la fuente, pues muchas veces nos dejamos arrastrar por bulos, ¿no? La gente muchas veces no piensa que esto sea verdad, sino que empiezan con sus teorías y con sus rollos y ni siquiera averiguan si la fuente es fiable o no. El ser humano, a lo largo de toda su historia, siempre ha buscado tres cosas. Y aunque ahora somos mucho más sofisticados, que igual lo eran en el comienzo, pues seguimos buscando estas tres cosas, quizás de otra manera más sofisticada, pero básicamente son las mismas tres cosas que se han buscado siempre. La primera es salud. La segunda es felicidad. Y la tercera es conocimiento, el conocer la verdad. Y perseguimos estas cosas pues con la idea de que cada vez vamos a ser más libres, ¿no? Si tenemos salud, felicidad y conocimiento acerca de la verdad, cada vez vamos a ser más libres. Pero la verdad es que a pesar de que estamos en una era sofisticada, cada vez estamos más esclavizados en esta búsqueda errónea de la verdad. Y me hace gracia incluso gente que dice que es totalmente antitecnología, que ellos no quieren saber nada de la tecnología ni tienen nada que ver, pero luego tienen redes sociales y tienen un smartphone y tienen un Smart TV y tienen una serie de cosas que están relacionadas con la tecnología, ¿no? Y se la pasan encima pegados casi todo el día a ese smartphone, viendo notificaciones, mandando mensajitos, mandando WhatsApp, viendo vídeos en YouTube y todo el rollo, ¿no? Así que el que diga que es antitecnología lo es en parte, porque todos al final estamos conectados, ¿no? Cada vez estamos más esclavizados y ojo que no estoy diciendo que la tecnología sea mala. La tecnología en sí es buena. Lo que es malo es el uso que hacemos de ella y las expectativas que tenemos acerca de ella. Y nos guste reconocerlo o no, somos consumistas, somos esclavos de esa tecnología. Buscamos la verdad, el conocimiento, pero Jesús dice que la verdad nos hará libres. Así que creo que estamos un poco equivocados en esa búsqueda de la verdad, ¿no? Jesús es la verdad y cada ser humano ha sido creado para escuchar acerca de esta buena noticia. Somos consumistas también de buenas noticias. Quizás ahora la cosa se ha relajado un poco con el tema del coronavirus, porque estamos más sensibles a quizás cosas más importantes, más esenciales, y también porque la economía está siendo un poco tocada, pero pronto vamos a volver a los hábitos que teníamos antes. Consumimos todas las novedades que van saliendo, ¿no? Queremos la última Thermomix porque nos va a ahorrar un montón de tiempo y la comida nos va a salir un montón de rica. Queremos la Rumba que nos limpia toda la casa sin que nosotros tengamos que hacer nada, sino darle a un botoncito. Queremos el nuevo iPhone porque tiene más capacidad para meter más fotos, más aplicaciones, tiene una cámara mejor y tiene
no sé cuántos miles de rollos nuevos, ¿no? Pero estas son buenas noticias que son temporales, porque se van a quedar obsoletas al poco tiempo. Así que si están pensando en hacer una inversión de este tipo, piénsenselo bien, porque son cosas que se quedan obsoletas en poco tiempo. Y además, no van a cumplir todas nuestras expectativas, porque si estás pensando que te vas a comprar la Rumba para no tener que dar un palo al agua y no limpiar, te vas a quedar un poco chascado cuando te des cuenta que el baño, la loza y todo lo demás va a tener que seguir limpiándolo igual que hacías antes, ¿no? ¿Y esto qué nos va a hacer? Pues nos va a añadir más frustración, porque estamos buscando la verdad, estamos buscando el conocimiento en cosas que no nos lo van a dar, nos va a añadir más frustración, nos vamos a quedar siempre a media. Pero Cristo es la buena noticia de la vida eterna. Es eterno, no es temporal, no se va a quedar obsoleto. En Él vamos a encontrar salud, felicidad y conocimiento. Y no es algo temporal. No habrá nuevas actualizaciones. No habrá actualizaciones que no podrás descargar porque no tienes más espacio. No se va a quedar, su promesa no se va a quedar obsoleta. Y además va a superar todas nuestras expectativas, porque nosotros tenemos en mente unas expectativas acerca de la vida eterna que van a ser superadas totalmente porque no podemos ni imaginarlas. El Evangelio son buenas noticias. Por eso el miedo a la muerte no puede ser nuestro argumento cuando compartimos la buena noticia con la gente. Hay algunos creyentes que viven amenazados y como ellos se sienten amenazados, pues amenazan también a los demás, ¿no? De conviértete porque te vas a morir y te vas a podrir en el infierno y vas a perder la salvación, y se la pasan así, atemorizados ellos y atemorizando a todo el mundo todo el tiempo. Se la pasan atormentando. De que si no te comportas perfectamente y no cumples una serie de requisitos, vas a ir a parar al infierno. Y este no es el argumento que nosotros tenemos que usar para convencer a nadie, empezando porque nosotros no convencemos a nadie, empezando porque es el Espíritu Santo el que convence. Nosotros somos solamente mensajeros, pero ya que vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. No utilicemos el argumento del miedo, utilicemos más bien el argumento de Dios, de que Dios es un Dios que existe, un Dios que nos ama y un Dios que desea tener una relación personal con cada uno de nosotros a pesar de nosotros mismos. Y esto de a pesar de nosotros mismos no es una licencia de Dios te ama, sigue haciendo lo que te dé la gana, sigue viviendo como te dé la gana, sino que Dios te ama aún sabiendo, te ama antes, sabiendo cómo tú eres, ¿no? Y nosotros por amor debemos cambiar. Debemos proclamar esta verdad para que otros puedan construir sobre la verdad, puedan construir sus vidas sobre esa verdad. La razón y la motivación principal por la que debemos compartir la buena noticia la encontramos en Juan 3:16. Estoy segura que nadie sabe de qué versículo estoy hablando. Juan 3:16, pónmelo, Irán. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siempre dicen que soy hiperbólica, ¿no? No sé quién será la persona que lo dice. Siempre dice, eres súper hiperbólica, eres una exagerada para contar las cosas. Es que estás dando una cosa y la cuenta es el doble de lo que es, ¿no? Pero hay algo que es más hiperbólico que yo, aunque no se lo crean, y es el amor de Dios. El amor de Dios es hiperbólico. No hay amor más grande que su amor. No hay amor más extravagante que el amor de Dios. El amor de un Dios que da a su propio Hijo por amor a nosotros, en sacrificio de muchos. Y lo hizo para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Así que debemos comunicar esta verdad sin miedo, como lo hizo Pedro en Hechos 2, del 37 al 39. ¿Qué dice? Las palabras de Pedro las pasaron al corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer?
Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Pedro les había predicado, ¿no? Por un rato, y luego la gente se estaba preguntando, ¿y ahora qué debemos hacer? Nos acabas de compartir esa buena noticia, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y la respuesta fue sencilla, ¿no? Cambiar de vida, creer en la buena noticia y sobre todo construir una vida nueva, construir sobre la verdad que acaban de conocer. Jesús ha traído el reino de Dios a la tierra, se ha acercado a su manera, no a la manera en la que los judíos estaban esperando. Ellos estaban esperando un gobernador político que los librara de la opresión de los romanos, ¿no? Se acercó en la manera que él quiso, que fue aún más sorprendente. Se acercó como un salvador que viene a ofrecer vida eterna. Y esto es mucho mejor de lo que se podía esperar. Y es en esto en lo que nosotros debemos invertir nuestros esfuerzos, en compartir, en proclamar el mensaje y en hacer discípulos. Y tenemos que guiar a las personas a que no solamente se conformen con haber escuchado, sino que tenemos que retarlos a tomar decisiones. No forzar a nadie, pero sí hacerlos pensar, sí retarlos a que, vale, has escuchado, pero no es suficiente con que hayas escuchado, ahora tienes que tomar una decisión. Jesús fue el que hizo toda la obra y es gratis. No fue gratuita, o sea, no fue que no costara nada, sino que es gratis para ti. Tú no tienes que hacer nada, ni siquiera te lo mereces, pero sí que tienes que hacer una cosa y es decidir qué es lo que quieres hacer. ¿Seguir a Jesús y construir una nueva vida o seguir igual que estabas? O sea, si no decides nada, al final estás decidiendo, ¿no? Estás decidiendo pasar a la eternidad sin Dios. Así que Dios nos ayude a vivir y a proclamar con coherencia. Que vivamos lo que estamos predicando para que el mensaje llegue como es, que no llegue enturbiado por el mensajero, ¿no? Que en este caso seríamos cada uno de nosotros. Debemos mostrar quién es Dios y el verdadero amor, lo que significa el verdadero amor, para que ellos puedan entender lo mismo que nosotros entendemos cuando alguien nos dice, Dios te ama. Así que ahora vamos a pasar a los grupos y vamos